Doncs avui no hem pogut aturar el desnonament de l'Elisa per quart cop perquè a traïció han vingut la policia per ordre dels jutjats a les 8 del matí i han fet fora la família, han canviat el pany de la casa amb un exercici de violència extrema per deixar que aquest pis es quedi en mans de la Cutxa perquè torni a especular amb ell, deixant a la família amb un deute de 300.000 euros de per vida. El Estado no está ofreciendo nada, ni está ofreciendo pisos sociales cuando una familia es desahuciada, ni está intentando hablar con los bancos, ni con los jueces. El Estado no está haciendo nada. Nos tiene, los políticos nos tienen acojonados, pero no dejamos de seguir combatiendo y seguiremos hasta última hora. En ello me incluyo yo, que soy afectado, como las compañeras aquí, el compañero aquí, que son afectados, ¿no? Y todo el tema lo seguiremos llevando hasta las últimas consecuencias, ¿vale? Por nuestra vivienda digna y por nuestra casa, ya que no tenemos un trabajo y no podemos pagarlo, que se nos ayude, que la solidaridad del pueblo nos apoye, nos ayude y se solidarice con nosotros. Un mensaje para los compañeros, para todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que tenemos que estar unidos y seguir para adelante. Y que gracias por estar aquí. Vamos para allá. De lucha y fuerza. Se me notan las...